El día de hoy te presentamos los cuidados básicos que debe de tener tu iguana verde. Las iguanas son muy baratas y muy hermosas. Por lo regular piensas que es una muy buena mascota, ya que casi no vale dinero. Pero el problema no es lo que vale, sino lo que cuesta mantenerla, ya que necesitan focos de luz de día y luz de noche. De igual manera necesitan un plato con agüita y con comida. Y lo más importante, una bella luz solar. Algo muy importante que debes de tener en cuenta al momento de tener a tu iguana es saber si tienes el tiempo para... Pues sí, para estar con ella, porque realmente las iguanas ocupan mucho tiempo, ocupan también dinero, esfuerzo, y no es un animalito que sea de cuidados muy muy básicos, ya es con cuidado un poquito más especializado. Y pues es simplemente de ser responsable, ya que recordemos que esto es una vida. Entonces debes de checar tu tiempo, mucho tu tiempo. Algo que debemos recalcar es que son animales de sangre fría, es decir, son ectotérmicos. Esto quiere decir también que las debes de sacar al sol para que estas absorban los nutrientes, puedan comer, disfrutar el solecito, cambiar de piel y evitar muchísimas enfermedades, ya que recordemos que ellas son de un ambiente muy muy cálido. Así que eso sí, debes de sacar al sol mínimo unas 3 o 4 horas diarias. También algo que debemos mencionar es que ellas deben de estar a una temperatura ambiente de los 25 a los 32 grados. Esto es para que ellas puedan comer, hacer buena digestión, evitar enfermarse y así mismo que estén activas y les dé mucho mucho apetito. Algo que también debemos mencionar es que su terrario debe ser alto y ancho, es decir, donde entra perfectamente y no esté tan chiquilla, tan winra nuestra iguanita. Y por lo regular siempre tenerla en espacios donde ella pueda escalar. Puedes ir aquí a su tronquito y aquí tiene algunos otros lugarcitos donde puede estar. Esta la tengo desde chiquilla, así que lleva un tiempecito conmigo y pues ya está creciendo. Y en cuanto crezca, que es muy rápido, debes de cambiar de lugar o debes de comprar otro terrario u otra pecera. Ya dependerá de lo que tengas. Porque eso sí, algo muy importante que debes de tener en cuenta es que estas llegan a medir en cautiverio hasta 1 metro con 50 centímetros. Y en la fauna, en la naturaleza, hasta los 2 metros. Algo también muy importante es que debes de mantener comida fresca en sus platitos, ya que ellas se llegan a estresar y pues básicamente comen un montonal de cosas. Entre ellas te puedo recomendar la calabaza, la flor de calabaza, el mango, el pepino, la zanahoria, la alfalfa y la papaya. Aunque la favorita de esta mendigota de acá arriba es la calabaza. Eso sí, debemos de variarle para que tampoco se nos enferme del estómago. Algo también muy importante es que debes de humedecer toda su casita, ya que ellas son de un lugar tropical y es aproximadamente un 80% lo que es el lugar donde viven, con un atomizador o con un vaporizador. Yo en mi caso tengo un atomizador y por lo regular unas 3 veces al día tienes que echarle agüita para refrescar toda la zona y que ella se sienta en su hábitat. Entonces para eso con ella utilizo este atomizador, aunque también existen vaporizadores, aunque son más caros. El agua debe de ser agua ambiente. Por decir un ejemplo, si te llegas a bañar, toma tanta agua y la, no digo que la eches hirviendo, pero sí échala calientita, tibiecita, a modo de que ella la sienta rica y pues puede estar tranquila en su casita. Y ya para terminar y también dejarla descansar, es que tienes un gran amigo que te va a durar muchísimo tiempo si es que lo cuidas correctamente, ya que, por ejemplo, yo en este momento tengo 21 años. ¿Te imaginas hasta cuándo voy a tener a Carlos a mi lado? Pues sí, aproximadamente a los 40, 39 años, aproximadamente ahí, porque ya llegan a vivir hasta 18 o 20 años, dependiendo de los cuidados. Pero imagínate, cuando yo tenga el doble de mi vida, ella habrá recorrido toda la vida conmigo también. Entonces, es un animal que vale la pena cuidar, es parte de la familia, no es un animal, es parte de la familia, nuestro buen Carlitos. Es muy tranquilo, les digo, no muerde, no la maltraten, trátenla bien, con cariño. Yo por lo regular, porque estoy grabando, pero por lo regular quedas todo el día, la dejo que ella esté en su desastre, la dejo afuera un rato y se me queda viendo como dice, no, ese miente. La dejo que haga todo su desastre, todo lo que quiera, un ratito la tengo conmigo para que se acostumbre, le damos unos que otros dulcecitos, cositas que le gustan. Entonces esto me refiero a comida que le gusta, para que no vaya a mala interpretación. Y pues último también, aunque quieras que este ocupa más compañía, tú eres su mejor compañía. ¿Por qué? Porque ella, si tiene otro lagarto o tiene otra iguana a su lado, lo que puede hacer es ocasionar peleas, hacer que ella se vuelva territorial o que el otro se vuelva territorial y que se peleen, que no coman, que se hieran, inclusive que se mueran de un coraje. Entonces, debemos de tener muchísimo en cuenta eso.
Entonces, pues familia, espero que les haya encantado este video. Recuerda like, comentar, suscribirte, activar la campanita. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Un saludote y déjame acá abajo tu comentario. Y si me faltó algo, pues también déjamelo acá abajito. Recuerda suscribirte, ya que la meta son llegar a 100,000 suscriptores. Estamos a nada. Ayúdame, por favor. Tú que me estás viendo, ayúdame. Dale click ahí. Dale click. Adiós. Para poder ser saludado y aparecer al final de los próximos videos, sígueme en Instagram y envíame una captura mostrándome que estás suscrito al Jesus MX, mi canal secundario. Suscríbete, activa la campanita. Gracias por ver este video. Aquí te dejo otros dos que estoy seguro que te encantarán. Gracias por todo el apoyo. Adiós.